Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Problemas ajenos a nuestra voluntad hace que iniciemos hasta esta hora nuestra edición de Noticias Live correspondiente a hoy lunes 29 de abril del año 2019. Como siempre les doy la más cordial bienvenida, gracias por acompañarnos y es un placer estar aquí para informarles lo que acontece en nuestro país y a nivel internacional. Mi nombre es Francisco Torres Tapia y nuevamente les agradezco por acompañarnos en esta transmisión en vivo de nuestra plataforma en redes sociales Radio Darío 89.3. Desde ya, les invito a que le den me gusta a nuestra publicación, asimismo a que deje su comentario, ya sea alguna sugerencia para mejorar siempre y tener productos de mayor calidad hacia usted y sobre todo a compartir en nuestra transmisión. Siempre es importante que, al igual que usted, sus amigos en las plataformas digitales también estén al tanto a través del sistema informativo Darío Noticias. Vamos a iniciar con las noticias correspondientes para este día. Hoy lunes 29 de abril se canceló de forma indefinida el juicio en contra de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, además del líder estudiantil Edwin Carcache. Veamos el siguiente reporte con las declaraciones del doctor Julio Montenegro, abogado de la CPDH y además de Verónica Chávez, esposa del periodista Miguel Mora. Darío Noticias. En el caso de Miguel Mora y Lucía Pineda está previsto a las 9 de la mañana, me he hecho presente, me he constatado con el juez que estaba haciendo las veces del juez Edgar Orlando, que no estaba en su despacho, y se me manifestó que va a ser a través de cédula judicial que se va a notificar directamente a la CPDH. En relación al caso de Edwin Carcache, efectivamente también se iba a reprogramar, pero como el suscrito, para evitar un conflicto de dos causas que teníamos hoy, con una diferencia de 50 minutos, introdujo un escrito el día viernes por la tarde, a eso de las 5, y entonces dieron pie a atribuir el tiempo de demora a mi persona. No obstante, sí considero que era saludable con tiempo prever cualquier situación y se atendió en este caso por el escrito que yo introduje. No hay desarrollo de juicio en el caso de Miguel Mora y Lucía Pineda, no hay audiencia preparatoria ni consecución en el caso de Edwin Carcache. Gracias, para la gloria de Dios están suspendidos. Lo único que seguimos es lo mismo, pues ahora esta vez lo que dicen es que se suspenden indefinidamente, pues no lo reprogramaron. Y seguimos, pues lo que decíamos es de que nosotros lo que queremos es que se anulen completamente, porque si hay un acuerdo donde se está dando el proceso para la liberación, entonces es absurdo que estén reprogramando, o es absurdo que estén diciendo más adelante les avisamos qué fecha. La fecha que queremos es cuando sale Miguel Mora, Lucía y todos los presos políticos. Esa es la fecha que queremos. Entonces la reprogramación es indefinida, ¿no? Esta vez acaba de salir el doctor Montenegro. Darío Noticias. Gracias por seguir informándose con nosotros. El viernes recién pasado, durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, los estados miembros de este organismo dejaron en claro la intención de aplicar la Carta Democrática a Nicaragua y asimismo lo ha confirmado el día de hoy el embajador de Estados Unidos ante este organismo, Carlos Trujillo. Veamos el siguiente reporte preparado por La Voz de América. Darío Noticias. El secretario ejecutivo de la OEA, Luis Almagro, insistió este viernes ante el Consejo Permanente del organismo que el gobierno del presidente Daniel Ortega sigue alterando el orden constitucional de ese país, por lo que indicó que los argumentos jurídicos para aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática continúan vigentes, una medida que deberá ser analizada de manera colectiva por los países miembros en los próximos días, según lo dijo el presidente del Consejo Permanente y miembro de la delegación estadounidense, Carlos Trujillo. Las delegaciones tuvieron hoy la oportunidad de ver la presentación. Me imagino que lo van a reflexionar sobre los próximos días y me imagino que las próximas semanas se va a repasar de nuevo. Estados Unidos y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua, la representante canadiense, se mostraron a favor de los mecanismos que establece la Carta Democrática y aseguraron que es un paso importante de presión para resolver la crisis, pero exigen al mismo tiempo que el diálogo nacional
produzca progresos tangibles, entre ellos la liberación de los denominados presos políticos, el reingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país y las reformas al sistema electoral. El vicecanciller nicaragüense, por su parte, desconoció la actuación del Grupo de Trabajo y de la CIDH y aseguró que mantiene su compromiso para buscar consensos a través del diálogo nacional, al mismo tiempo que reprochó las sanciones internacionales argumentando que afectan a los nicaragüenses. Aunque para la defensora de derechos humanos nicaragüense Aide Castillo, el gobierno de Ortega no ha cumplido con las promesas hechas en el diálogo nacional. Que el gobierno no quiere diálogo, no quiere negociación, no va a renunciar a sus privilegios por sí solo, de manera que nosotros urgimos que la comunidad internacional avance en las sanciones. El artículo 20 de la Carta Democrática establece que el Consejo Permanente puede adoptar decisiones y realizar gestiones diplomáticas para promover la normalización de la institucionalidad democrática en uno de sus países miembros. Darío Noticias. La familia del doctor Adán Alonso sigue siendo víctima de parte del asedio constante, ya sea de operadores del Frente Sandinista o de la misma Policía Nacional en esta ciudad de León. Recientemente hicieron público un video durante el asedio policial que viven por parte de operadores del Frente Sandinista, sujetos que a bordo de motocicleta y con casco se plantan frente a la casa de habitación. Veamos el siguiente video que además se hizo viral a través de las redes sociales. Darío Noticias. Y no han tirado chivolazo y balinazo. Hoy, 93 años, tiene mi suegra y está quebrada por culpa de ustedes. Yo les pido que se retiren, hombre. Nosotros nada estamos haciendo. Tenemos una señora de 93 años quebrada. Váyanse, váyanse a su casa, cuidar su casa. Eso lo pedimos nosotros. No nos tiren, no nos tiren balines ni chivolas a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Porque si no, nosotros vamos a denunciarlo a todos los motorizados de León, comenzando por ustedes. Y aunque me grabe, ya sabemos quiénes son. No han tirado balines. A ver, grábeme, dábreme. Si ya sabemos quiénes son. Sabemos quiénes son ustedes. Y ustedes saben quiénes somos nosotros, ¿para qué nos graban? Vamos a sus casas, nosotros aquí vivimos. ¿Qué le estamos haciendo nosotros? ¿Qué le estamos haciendo nosotros? Que somos opositores a Daniel Ortega, toda la vida lo han sabido. Todo el Frente Sandinista lo ha sabido. Siempre hemos sido y vamos a ser opositores a Daniel Ortega. Pero le pedimos, una señora de 93 años recién quebrada por culpa de todas las amenazas y los acosos que ustedes han estado haciendo durante dos meses, le he dicho, vengan el día y arréglense conmigo. ¿Y por qué graban? A ver. A ver, nosotros no le tenemos. ¿Saben miedo. Quiénes somos? Ustedes saben nosotros quiénes somos. Aquí vivimos nosotros, ¿eh? Aquí, ¿eh? Aquí vivimos. Aquí en nosotros. El pecho me dieron con un balín, ¿ves? Casi, se la habían perforado, ¿eh? La con, habían perforado. Ahí con un balín me dieron en el pecho. Entonces, ¿cómo es posible que vienen a hacer eso ustedes aquí? Eso se llama acoso, amenaza de muerte, asedio. Esos son delitos de... ¿Y por qué no graban, ¿Ya? Déjalo, por favor. Le estamos pidiendo que por favor se retire. No sigan acosándolo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¿Por qué vienen a acosar? ¡Ah! No, ¿por qué si ustedes no están grabando? Estamos no vamos a diciendo que se anda, retire. Échale vos sos visita, acoso. Hijo. No te metas. Ya, eso es acoso. Lo vamos a acusar, vámonos. No, vámonos, váyanse para allá. Vayan a ver a la abuela, por favor. Ya es demasiado. Lo vamos a acusar. Viven aquí en León, son trabajadores de la alcaldía. No sean tontos, por 300 pesos no. ¿Ya? ¿Cómo se va a atrever a pegarle a una mujer? Quiero verte a vos. Bien digno en su trabajo del día, ¿verdad? Bien digno. Darío Noticias. Seguimos informando en Noticias Light, el noticiero estelar de esta plataforma de Radio Darío 89.3. Recientemente, con fecha del 23 de abril, apareció en la Gaceta Diario Oficial del Estado que la unidad de análisis financiero estaría analizando todas aquellas remesas a los nicaragüenses mayores a $500. ¿Qué pretende el gobierno con esta acción? Veamos el siguiente análisis preparado por La Voz de América. Darío Noticias. Desde hace un año que estallara el conflicto social en Nicaragua, Daniel Rivera no había podido encontrar empleo.
Por ahora su único sustento son las remesas que recibe de su familia, quien reside en Estados Unidos. A partir de ahora, el Estado controlará las remesas que lleguen al país desde el exterior y que superen los $500, algo que afectará a Daniel Rivera. En realidad me preocupa porque dependo de las remesas que me mandan mis familiares del exterior, porque así me estoy ayudando a venir y suplir las necesidades que tengo. Esta nueva normativa preocupa a miles de nicaragüenses que reciben remesas familiares, asegura el economista Eliseo Núñez, quien explicó a La Voz de América que en su opinión la medida del gobierno tiene intenciones políticas, pues considera que pretende someter a los opositores. Ellos quieren controlar a la gente de los barrios, a la gente de las poblaciones más pequeñas, gente más pobre, porque ellos asumen que ahí fue donde estuvo el financiamiento de los tranques, barricadas y todo lo demás. Pero Gisela Canales, especialista en finanzas, explicó a La Voz de América que esta normativa del gobierno se ha puesto en práctica en Centroamérica con otros fines. Este tema es bastante común en otros países, sobre todo en el Triángulo Norte, donde se ha detectado de que las remesas son fuente de lavado de activos. El sector empresarial del país advierte que la nueva medida del Ejecutivo pone en riesgo la inversión extranjera. Sin embargo, el gobierno asegura que el principal objetivo es combatir el lavado de dinero. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Darío Noticias. Seguimos informando en Noticias Live. El Organismo Internacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, ha rendido un homenaje a la defensora de los derechos humanos y presidenta también del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el CENIT, doña Vilma Núñez. Veamos las siguientes palabras de Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Darío Noticias. En el último año en Nicaragua hemos evidenciado las gravísimas violaciones de los derechos humanos que se traducen en detenciones arbitrarias, hostigamiento y persecución en contra de todas las personas que alzan su voz en contra de la brutal represión encabezada por el gobierno de Ortega. A pesar de este contexto, madres, las estudiantes, los estudiantes, las personas campesinas, las y los periodistas, las personas defensoras de los derechos humanos, siguen defendiendo y luchando por la justicia, por la verdad y por el ejercicio fundamental de derechos humanos. En Amnistía Internacional, en reconocimiento a la labor de las personas defensoras de los derechos humanos y aquí en nuestra Casa Amnistía, la sede de nuestro trabajo en las Américas, hemos decidido nombrar una de nuestras salas de reunión en donde además diseñamos nuestras estrategias para la defensa de derechos humanos con el nombre de una de nuestras heroínas en la región, la doctora Vilma Núñez. Es un reconocimiento especial a su lucha, a su valentía, a la lucha de todas las personas defensoras de los derechos humanos nicaragüenses que todos los días nos muestran con valentía cómo se lucha por la justicia y por los derechos. Agradecemos la labor que han realizado de acompañamiento a todo el pueblo nicaragüense y a todo el pueblo de las Américas. Y en solidaridad y acción nos unimos a su causa y a su lucha. Darío Noticias. Por último, queremos compartir con ustedes un extracto de la entrevista donde participó ayer nuestro director, el licenciado Aníbal Toruño Girón, en el programa Esta Semana del periodista Carlos Fernando Chamorro. Veamos. Darío Noticias. Hace un año se produjo en León el ataque paramilitar contra Radio Darío, provocando el incendio de esta emisora en la primera de varias agresiones contra este medio de comunicación, que a pesar del exilio de su director, sigue cumpliendo con su labor informativa en Nicaragua. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio Aníbal Toruño. Buenas noches, Aníbal. Buenas noches, Carlos Fernando. Un gusto, un placer en estas circunstancias de exilio encontrarte y venir a esta casa tuya. Me genera sentimientos por las condiciones, pero también por el esfuerzo enorme, inmenso que estás haciendo para seguir apoyando con la generación de contenidos al apagón informativo que tenemos en Nicaragua. Los agresores de Radio Darío, que han perpetrado varias agresiones,
han sido identificados, han sido algunos de ellos investigados, procesados por la justicia? De ninguna manera. Lo hemos denunciado públicamente. Filiberto, que es diputado del Frente Sandinista en la Asamblea o en la Comisión de Justicia y Paz, y Manuel de Jesús Alvarado. Filiberto, sin embargo, fue mencionado. Filiberto es su apellido. Rodríguez. Fue mencionado en el pronunciamiento del Parlamento Europeo a candidato a ser uno de los sancionados precisamente por su participación en esto de ataques a medios de comunicación. Pero tengo que decirte que el efecto psicológico, dimensionarlo a todo el personal, a los que están, a los que se fueron, es inmenso. Y yo te tengo que decir que familias sufrieron, no solamente los trabajadores, sino el deseo del régimen de querer dejar a medios de comunicación independientes, censurarlos, terminar con ellos, nos ha llevado a una persecución permanente. Y básicamente nos hemos tenido que reinventar una y otra vez cada vez que nos han golpeado con el allanamiento que hicieron a Radio Darío en la persona de Fidel Domínguez, el comisionado lamentable que tenemos ahí en León, pero hemos tenido que reinventarnos. Esa fue la segunda agresión, digamos, importante, directa. Yo recuerdo que hablamos de eso estando en Nicaragua ambos, cuando se produjo esa agresión. Hablamos también cuando se produjo el incendio de Radio Darío. Pero a pesar de todo eso, Radio Darío sigue transmitiendo desde León, desde Nicaragua. Hemos seguido transmitiendo y hemos hecho una transformación, nos hemos innovado. Me parece que la crisis nos ha ayudado a reinventarnos. Me parece que ver a Radio Darío ahora con la nueva dimensión digital produciendo contenidos digitales es un avance inmenso en ese sentido, pero también un logro para no callar, para desafiar el tema de la censura y la decisión de Daniel Ortega de atacarnos una y otra vez. Radio Darío está haciendo ahora además producción audiovisual, no solamente audio. ¿Cómo se conecta la gente con Radio Darío en Nicaragua, fuera de Nicaragua? Bueno, ¿cuál es el sitio de Radio Darío? Bueno, estamos en YouTube, en Facebook, Radio Darío 89.3, 893. Y básicamente estamos ahí, nos hemos reinventado, hemos recibido unos reconocimientos extraordinarios. Y a mí me parece que más que todo yo le debo a este gran equipo de Radio Darío, le debo mi alma, mi corazón y orgullosísimo de poder resistir los embates del régimen constantemente, perseguidos, acosados y una y otra vez invadidos en nuestra casa, Radio Darío, el estudio donde nosotros estamos y nuestras propias familias también. Darío Noticias. Gracias por habernos acompañado. Antes de despedirme, quisiera agradecer y mencionar a quienes se nos han acompañado en estos 20 minutos de información. Voy a hacerlo con Katia Reyes, que ha estado en nuestra sintonía, además con Francisco Javier Hernández Morales, buenas noches. También a Lili Martínez, que está viendo la transmisión. A Damaris Chévez, buenas noches. A Bar López, a Cecilia Ramos, buenas noches también. A Yovanka Solís, a Teresa Flores, a María Nora López. Saludos a Francisco Montenegro, a César Julio Cuán, bendiciones, dice su comentario. Teresa Flores y Violeta Girón. Gracias a cada uno de ustedes. Y no quiero dejar por fuera además a Armida Rodríguez, bendiciones, dice su comentario. Hansi Sánchez también, saludos. Gracias por habernos acompañado. Los invito a que nos acompañen mañana. Nuestra edición por la mañana es a partir de las 8:30, Noticias en la Mañana, siempre en esta plataforma. Me despido. Mi nombre es Francisco Torres Tapia. Tengan todos buenas noches. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.